Señor, para salvar este mundo. ¿Alguien aquí puede dar gracias a Dios en este momento? Que a través de su Hijo conocemos a la salvación y el perdón y la sanidad. Amén. Amén.
Es un privilegio de presentar nuestro drama The Vital Kids, que se titula Una Super Navidad. Vamos a verlo. Convoco a esta reunión de superhéroes. Como algunos de ustedes han escuchado, corre el rumor que un nuevo superhéroe está llegando a la Tierra. Dicen que viene a salvar el mundo y que recibe sus poderes del gran D.I.O.S. Yo he escuchado lo mismo. ¿Qué significa esto? Nosotros salvamos la Tierra. Hemos estado haciéndolo durante años. ¿Quién se cree este tipo? ¿Sabemos quién es esta persona? Si es hombre o mujer, ¿no sabe que este es nuestro trabajo? He oído que este tipo D.I.O.S. va en serio. Tiene una conexión con todos nosotros. Dice que ama tanto al mundo que nos dará a su hijo. Este nuevo héroe está aquí para salvar al mundo del villano pecado. ¿Quién es este pecado? Catwoman, ¿es uno de tus archienemigos? No, no lo conozco, pero sé que podría derribarlo y probablemente mejor que este nuevo tipo. ¡Cálmense todos! No sabemos si este tipo va a quitarnos nuestros trabajos. Podría estar aquí para ayudarnos. Yo no necesito ninguna ayuda. ¿No me viste derrotar a ese tipo malo la semana pasada? Salvé un autobús lleno de estudiantes y con una mano. Sí, te vi. Fue increíble, pero la otra debes... ¡Wow! ¡Bájenle! Centrémonos en este nuevo tipo. Podemos compartir nuestras historias de gloria más tarde. ¿Y cuándo se supone que aparecerá? Yo escuché que el día de Navidad. Y eso ya es mañana. ¿Es en serio? La Navidad no puede ser mañana. O sea, ¿hoy es Nochebuena? Sí, Flash, mañana. Creo que tus músculos están cortando la circulación a tu cerebro. Significa que tenemos que actuar rápido. Tenemos que descubrir sus debilidades y sus enemigos. ¡Ah! Tenemos tanto que hacer. Bueno, entonces será mejor que comencemos a buscar a este grandulón. Estoy muy cansada. ¿No puedes reservar una habitación en algún lugar? Ya no puedo caminar. Solo un poquito más, amor. Lamento que todos los Holiday Inn estén llenos, pero no sabía que viajaremos tan tarde en la temporada navideña. No te enojes conmigo. Yo no pedí salir de mi casa ni ser la madre del Hijo de Dios. Sí, querida, lo sé. ¿Cómo dices que sucedió? Estabas tan asustada cuando viniste a mí. Bueno, un ángel de Dios vino a mí en Nazaret. Me dijo que Dios me eligió para dar a luz a su hijo. Debo llamarlo Jesús. Estaba tan asustada, pero luego el ángel dijo, no temas, porque esto significa que Dios siempre estará conmigo. Todavía estoy nerviosa de todo esto. ¿Qué si no es cierto? ¿Qué si no puedo ser una buena madre para el Hijo de Dios? Deja de preocuparte y respira. Dios te eligió por una razón, y me eligió a mí como tu esposo por una razón. O al menos, eso es lo que me sigo diciendo. Bueno, pues, no lo hemos encontrado. Este superhéroe sí que sabe cómo esconderse. O tal vez está disfrazado. Lo he buscado por todos lados y no está aquí. Flash, deja eso. ¿Realmente crees que el hombre que salva al mundo se escondería bajo un...? Estoy cansada de buscar por todos lados. Tal vez tenga debilidad. ¿Por el atún? ¿Por esos pequeños ratoncitos? ¿O por esas luciérnagas que nunca puedes atrapar? Wow, bájale, gatita. Aún no sabemos estas cosas.
Tal vez esas buenas personas han escuchado algo. Iré a preguntar. Discúlpenme, buenos ciudadanos. ¿Han oído de un nuevo superhéroe? ¿Un nuevo superhéroe? No. José, ¿tú sabes de alguno? No. ¿Eres realmente Superman? ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Y la Mujer Maravilla? ¿Y Flash? ¿Y...? Tranquilo, José. ¿Conocen de un lugar donde podríamos quedarnos? Al parecer, todas las posadas están llenas. Conozco a un hombre que tiene un establo. Pueden preguntarle si está disponible. ¡Wow! Todos ustedes son mis héroes. Salvan al mundo todos los días y están aquí ahorita mismo. ¡Oh, my God! Sí, lo sabemos. Somos bastante poderosos. ¡Wow! Señorita, ¿está embarazada? Sí, ya estoy a punto de dar a luz en cualquier momento. ¡Oh, no hay nada mejor que un bebé! Ojalá nos volvamos a encontrar contigo. Me encantaría cargar a tu bebé. A mí también. Me encanta arrullar a los bebés. ¿Seguro que no los haces llorar? Sí, sí. Eso sería bueno. Necesito toda la ayuda posible. ¿Tú vendrías a vernos otra vez? ¡Oh, wow! ¿Sabes si es niño o niña? ¿Cómo lo vas a nombrar? Es un niño y su nombre será Jesús. Bueno, me duelen los pies. Creo que buscaremos al hombre del establo. Buena suerte con buscar a este superhéroe. Ok. Felicidades por el bebé. Nos emociona mucho. Este trabajo es tan aburrido. Oye, yo no me quejaría. Este trabajo te ayuda a pagar tu teléfono de lujo. Dios no lo quiera que te quedes sin él durante el trabajo. ¡Ja! ¿Te crees tan gracioso? Es en serio, es tan aburrido. Nunca sucede nada emocionante. Todos mis amigos trabajan en Starbucks. Por lo menos les dan el café gratis. ¿Y yo qué gano? Me la paso cuidando el rebaño por la noche y recogiendo excremento por el día. No exageres. Hoy es una noche importante. Es Nochebuena. Mira hacia el cielo negro lleno de estrellas y deja de ver el excremento. Debemos apreciar las maravillas que Dios creó. No me digas que eres uno de esos creyentes. Pues supongo que sí. Digo, no sé. He oído que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Es correcto. ¿Quién es? Sé karate y no tengo miedo a usarlo. Mejor dicho, ¿dónde estás? No teman, soy un ángel del Señor. Les traigo buenas noticias. Órale, bájale a tu brillo. Pareces del programa Bailando con las Estrellas. El programa Bailando con las Estrellas no puede competir con mi brillo. Pero tengo que decirles que Jesús, el Hijo de Dios, nació hoy esta noche en Belén. Regocíjense, el Salvador del universo ha llegado. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Qué emocionante! ¿Dónde está? ¿Puedo ir a verlo? Sí, por favor. Sigan la estrella por la noche y encontrarán al niño envuelto en pañales. No sé qué significa envuelto en pañales, pero me imagino que cuando lo vea sabré que estoy en el lugar correcto. Pero, ¿por qué es tan importante este bebé? Dios envió a su Hijo Jesús para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. Cuando hacemos cosas malas o tomamos malas decisiones, estamos pecando contra Dios, alejándonos de Él. Pero Dios nos amó tanto que nos envió a su único Hijo para que aun cuando pequemos seamos perdonados. A esto se le llama gracia. ¿No les parece genial? ¡Wow! El amor de Dios es asombroso. Conozco una iglesia en McAllen que sabe un poco de la gracia. Aparte, tiene un pastor algo loco que siempre habla de eso. ¡Oh, sí! Acá arriba también conocemos a esa congregación. Pero todavía no entiendo cómo un bebé podrá ayudarnos a no pecar.
Jesús vino para que podamos tener una relación con Dios. Él quiere que sepamos que Dios nos ama. Así que no importa cuánto intentemos huir de Dios, Jesús siempre estará ahí para recordarnos que Dios no nos abandona. Pero ya es hora. Apresúrense. Vayan al establo. Miren, ahí está la estrella. Disculpen, ¿pastores? ¿Han oído algo sobre un nuevo superhéroe que viene a salvar la Tierra? Lo hemos buscado todo el día. Tenemos miedo de que nos vaya a quitar el trabajo. ¡Wow! ¿Primero un ángel y ahora superhéroes? Ya no es tan aburrido el trabajo. No sé nada sobre un nuevo superhéroe, pero ¿escuchaste que el Hijo de Dios nació esta noche? Espera, ¿dijiste que era el Hijo de Dios? Es a quien buscamos. ¡Wow, wow, wow! ¡Flash! No hemos estado buscando un bebé. ¿Cómo podría un bebé salvar al mundo? La verdad, tampoco lo entiendo. Pero vamos a ver a este super bebé Dios. ¿Verdad que está hermoso? Nunca me imaginé que un bebé sería tan hermoso. Dios nos ha dado una bendición. Detente, superhéroe. Arriba las manos. Nadie va a tomar mi trabajo. Sí, lo que él dijo. Oh, Dios mío. Muchachos, tranquilos. Hay un bebé durmiendo. Sí, pero nos va a quitar el trabajo. Oh, pero es tan lindo. Sí, lo es. No esperaba verlos tan pronto. Pero, ¿qué es eso de que mi hijo va a tomar sus trabajos? Escuchamos que Jesús es el nuevo superhéroe en la ciudad y que va a salvar el mundo entero del pecado. Pensábamos que ya nadie nos necesitaría. Pero es solo un bebé. No tenemos nada de qué preocuparnos. Cierto. Uf, me estaba preocupando. Entonces, ¿Jesús es solo un bebé? Ahorita sí, pero también es el Mesías. Dios tiene grandes planes para él. Nos salvará de nuestro pecado. Sí, un ángel vino a nosotros y nos dijo que Jesús había nacido. Sí, sabes que estás empezando a sonar como uno de esos creyentes. Ay, sí, tienes razón. ¿Podrías llevarme a la iglesia contigo un día de estos? Sí, ya sé a dónde llevarte. Espera, ¿entonces Jesús no me va a quitar el trabajo? ¿Puedo seguir salvando a la gente? Por supuesto que sí. Pero, ¿quién te va a salvar a ti de tus pecados? ¿Quieres decir que los superhéroes también necesitan un superhéroe? No lo sabía. Ya entendí. ¿De qué sirve rescatar la gente aquí y allá si no podemos salvarlos para siempre? Tiene sentido. Con razón nunca descansamos. Siempre hay algo malo sucediendo en el mundo. ¿Quieres decir que mi mayor enemigo no es el Joker? ¿Es el pecado y la maldad? Sí, y Jesús es el único que puede derrotarlo. ¡Impresionante! Jesús está aquí para recordarnos el amor de Dios y luego podemos compartirlo con los demás. Ahora, cuando rescaten a las personas, pueden hablarles de Jesús para que puedan ser salvos para siempre. ¡Wow! Entiendo. Creo que podría hacer eso. Deténgase, Señor. Yo lo salvaré ahora, pero Jesús te salvará por toda la eternidad. ¡Me encanta! Estoy muy contenta que hayan venido a ver a Jesús y que ahora sean instrumentos para compartir el amor de Dios. El plan de Dios es tan maravilloso. Realmente esta es una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!
Un aplauso fuerte una vez más. ¿Quién dijo que no cae nieve en el valle? Bienvenidos, feliz Navidad a todos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos están viendo las personas en casita. Nos estamos gozando y no se preocupe, ustedes van a estar bien. Los que están aquí al frente, los que dicen siempre he querido sentir la nieve, pues los que están alrededor sintieron la nieve. Con este frío. Damos gracias a Dios una vez más. Gracias por estar aquí. No se vayan, todavía hay mucho más que presenciar. Queremos solamente anunciarles que no habrá servicios el resto de esta semana. Nos vamos a volver a ver el 26 de diciembre, que es el próximo domingo. Queremos que usted disfrute de un tiempo bonito entre familia. Yo sé que muchos vienen de afuera, algunos van a salir fuera, pero vamos a cancelar el servicio del miércoles y oración el martes. Se cancela para esta semana y para la próxima semana también, pero nos vemos el próximo domingo, el 26 de diciembre. Entonces haga planes para estar con nosotros. Y queremos orar, queremos bendecir sus vidas en esta noche, en esta tarde. Vamos a orar y después vamos a presenciar unos videos o los anuncios. Padre, te damos gracias una vez más por estar en tu casa. Bendiga a cada persona que está aquí presente. Quizá algunos vinieron con esfuerzo, sintiéndose delicados de salud. Obra un milagro de sanidad sobre sus vidas. Para las personas que nos están viendo en casa también, Señor, bendiga sus vidas. Opera sanidad para sus cuerpos físicos. Padre, te damos gracias. Bendiga a cada familia que en estos días festivos puedan pasar un tiempo hermoso entre familia, entre amigos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y los bendecimos. En esta hora se puede poner de pie. Y mientras que usted está pasando para dar su ofrenda, queremos que usted vea esto. Dios les bendiga. Mi nombre es Michelle. Gracias por acompañarnos hoy. Ya sea que estás aquí o nos estás viendo en línea, bienvenido a Iglesia Vital. Están sucediendo muchas cosas en nuestra iglesia y nos encantaría que fueras parte de ellas. Por lo que queremos tomar unos minutos y compartir todo lo que está por venir para ti y tu familia. Nuestros servicios semanales son domingos, servicio en inglés a las 10 a.m. y el servicio en español a las 12 p.m. Este mes cancelaremos nuestro servicio de oración. Te animamos a que sigas orando en tu tiempo libre. Nuestro servicio de oración se reanudará el próximo año. Los jóvenes Engage generalmente se reúnen todos los miércoles a las 7 p.m. Sin embargo, este mes cancelaremos nuestros servicios los días 8, 22 y 29 de diciembre. Dios quiere hablar a tus hijos a través de las clases dinámicas y muy divertidas preparadas en Vital Kids. Nuestras clases están abiertas para niños de 3 a 5 años. Después de este video, puedes llevar a tus hijos a nuestra área de clases. Si tus hijos están en la primaria de 6 a 11 años, seguimos ofreciendo un servicio increíble para ellos en nuestro salón de jóvenes al comienzo del servicio. Puedes registrarlos descargando la aplicación Church Center en tu dispositivo Apple o Android. Nuestra celebración de fin de año será el 26 de diciembre. Vamos a dar un repaso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Asegúrate de traer a tus amigos y familiares. ¿Quieres saber un secreto? Todos los martes, nuestros pastores dirigen una pequeña sesión de capacitación de liderazgo interno con nuestro personal. Obtuvimos una muestra de una de nuestras fuentes internas. Mire esto. The problem was that there was a crowd that was hungry, and the disciples said, Jesus, send them home. They let them figure it out, you know, and Jesus said, no, feed them. Jesus just could have gone, poop. Poop, and it appeared in the other lap. But he used a team. Estamos muy felices de anunciar que lanzaremos un nuevo podcast llamado In the Room with Vital Church. Este enero se subirá un nuevo episodio semanalmente.
celebraremos nuestro noveno aniversario el día 9. Estamos muy contentos de poder servirles durante los últimos 9 años de ministerio. Acompáñanos el 9 de enero para celebrar las muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Estamos muy emocionados por los muchos años por venir. Si quieres asociarte con nosotros y compartir el mensaje de amor y salvación en Cristo, hay 4 formas de dar de manera simple y segura. Donando en persona en nuestros servicios, a través de nuestro sitio web iglesiavital.com y haciendo clic en donar, usando nuestra aplicación Vital Church y haciendo clic en donar, o enviando un mensaje de texto al 210-405-6448 y siguiendo las instrucciones. Gracias por tu generosidad y por hacer posible que la iglesia siga avanzando. Oramos para que abras tu corazón y continúes recibiendo de Dios durante el resto de este servicio. Somos Iglesia Vital. Antes de continuar, queremos decirles que gracias a Dios casi estamos a capacidad. Entonces, si usted está aquí y tiene un espacio entre usted y otra persona, vamos a pedir que se junten para que los sugieres puedan ver si hay un espacio disponible para acomodar las personas que aún todavía están entrando, o si usted tiene un lugar libre enseguida de usted, favor de levantar su mano para que los sugieres sepan donde hay espacios disponibles para las personas que aún están llegando. Damos gracias por su cooperación. Y ahora queremos presentarles el drama El Rey ha venido. Dime que la viste. ¿Vi qué? La estrella. ¿No te lo dijo Gaspar? No deja de hablar de ella. ¿No les dijiste? Ha estado demasiado ocupado entrenando. Dime que la viste. Sí, estaba esperando el momento adecuado para compartirles la noticia. ¿El momento adecuado? Hemos estado esperando esto durante mucho tiempo. Espera. ¿Me estás tomando el pelo? Papá, estaba en medio de un entrenamiento muy importante. No lo entiendes. Es el motivo por el que hemos estudiado las estrellas todas las noches. Esta estrella anuncia el nacimiento del Mesías. ¿Por qué no habías dicho nada? ¿No estás emocionado? Todos vimos la estrella, pero estábamos esperando el momento adecuado para compartir la noticia. Tío Baltasar, pensé que ustedes me llamaron para decirme que algún ejército estaba en camino para luchar contra nosotros. Interrumpiste mi entrenamiento para nada. ¿Qué importa si vieron una estrella insignificante? No es una estrella insignificante. Anuncia el nacimiento del Mesías. Yumara, debemos ir a buscarlo. Baltasar tiene razón. Melchor, deja ya de entrenar y vente con nosotros. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Papá, ¿esperas que deje de entrenar para seguir una estrella cualquiera? No es solo una estrella. Es la estrella de la que hablan los pergaminos. Mira lo que escribió el profeta Isaías. Por tanto, el Señor mismo te dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. El profeta Miqueas también dijo, tú, oh Belén, eres solo una pequeña aldea entre toda la gente de Judá. Sin embargo, un gobernante de Israel cuyos orígenes se remontan a un pasado lejano vendrá de ti. Debemos ir a Belén. Debemos irnos de inmediato. Pero papá, llevo años entrenando. ¿Por qué tengo que ir con ustedes? No puedo dejarte atrás. Vendrás a este viaje con nosotros. Debemos ir a él. Entonces, vamos a seguir a una estrella solo porque un pergamino lo dice. Moisés también lo dijo. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel. Este es el momento que hemos estado esperando desde Moisés. Así es. Vi la estrella, pero pensé, seguramente todo esto no está sucediendo ahora. Pero sí es. Hijo, por favor, confía en mí. ¿Qué estamos esperando? La caravana estará lista en la mañana.
Por fin tendremos la oportunidad de postrarnos ante el rey y ofrecerle regalos. ¡Vamos! El día con el que he estado soñando finalmente está aquí. No puedo esperar para casarme con José, el hombre de mis sueños. María, María, no temas. El Señor está contigo. ¿Quién eres tú? Has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios de Israel le dará el trono de David, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo cambia todo. Aunque no lo entiendo del todo, yo soy sierva del Señor. Sea como has dicho. ¿Alguno de ustedes ha visto a Melchor? Yo no lo he visto. Tienes razón. ¿Dónde está? ¡Melchor! ¡Melchor! ¿Por qué me llamas? Te lo dije, no voy. La decisión ya está tomada. Vamos en busca del rey. Ese siempre ha sido el plan. Es tu plan. Hijo, desde el momento en que te sostuve en mis brazos, yo lo supe, que había un plan y un propósito en tu vida. Y ese propósito es exactamente por lo que vamos a ir a ver al rey. Pero no quiero perseguir estrellas. Me he estado preparando para rescatar a nuestro pueblo del cautiverio. Tú me enseñaste esto. Exactamente, para rescatar a nuestro pueblo. Debemos encontrar al rey o me temo que eso nunca sucederá. Está bien, papá. Iré. Pero lo hago por ti. Hijo, ¿confías en mí? Sí, pero no entiendo esto. No se llamaría confianza si lo entendieras. María, no puedo esperar para finalmente casarme contigo. Prometo ser el esposo más cariñoso y comprensivo que pueda ser. Te mereces eso y mucho más. José, tengo algo que decirte. ¿Te ves tan seria? ¿Estás dudando casarte? No, José, eres el hombre por el que he estado orando. Pero el ángel del Señor se me apareció. Me dijo que fui elegida para dar a luz al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Estoy embarazada, José. María, si esto es una broma, no es nada gracioso. Es el cumplimiento de las profecías, de las que hablaron nuestros antepasados. He aquí,
La Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. ¿No me acabas de prometer ser el esposo más amoroso y comprensivo? No, María, lo siento mucho. Esto lo cambia todo. La boda se cancela. José, no temas tomar a María por esposa, porque lo que en ella se concibe proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué he hecho? Debo ir con María. ¿Después de todo lo que he hecho por ellos, todavía se atreven a desafiarme? ¡Qué raza tan ingrata! En verdad, mi rey, usted tan amablemente accedió a construirles un hermoso templo y ellos se burlan de usted con sus chismes. Escuché rumores entre el pueblo judío. Dicen que un rey viene a tomar mi trono. ¡Ja! Debemos encontrar a este rey. Quizás el próximo censo de César nos dé una pista. Debemos acabar con estos rumores. Estas son mentiras. Mi reino no terminará. Ve y busca hombres sabios. Seguro que nos llevarán al supuesto rey. Y cuando lo hagan, yo no los necesitaré. Tendremos que deshacernos de ellos. Si es que existe este rey, terminaré su reinado antes de que sus propios padres puedan darle un nombre. Haré lo que me pida, Su Excelencia. ¿Qué está pasando? Es una tormenta de arena. Espera, ¿dónde está Gaspar? La caravana se ha ido. Nos han abandonado. ¿Todos? Sí, todos. Esos ladrones. ¿Se llevaron nuestra comida y regresaron a casa? ¿Puedes culparlos? Todo esto ha sido un desastre. Papá, deberíamos volver a casa también. No, seguiremos adelante. Probablemente estemos más cerca de lo que pensamos. Pero más lejos de lo que nos gustaría. Estamos aquí sin comida, sin energía y confundidos. Ni siquiera puedes ver tu estrella en esta tormenta de arena. Hijo, el hecho de que no puedas ver lo que Dios está haciendo no significa que no esté haciendo algo. Además, no busco estrellas, busco pastores. Quizá puedan ayudarnos. Yumara, véndeles el collar. Es oro y vale mucho. Esa es una idea terrible. Sabes muy bien que no lo venderé. Lo sé. Te lo dio nuestro padre. Por ahora, esperaremos. Melchor, vas a heredar la reliquia familiar cuando estés listo. No lo quiero. Buenas noches. ¿Usted de dónde viene? Desde el palacio de Su Excelencia, el rey Herodes el Grande. Me enviaron a buscarlos e invitarlos al palacio del rey. Espera. ¿El rey? ¿Quieres decir que lo encontramos? Así es. No muchos reciben este tipo de acceso. Pero el rey
quiere conocerlos. Ha solicitado su presencia. Tenemos mucha hambre, Señor. ¿Tendrá comida? Tenemos comida y mucho más en el palacio del rey. ¡Sí! Espera, ¿por qué quiere el rey conocernos a nosotros? Todo quedará claro si vienen conmigo. Está bien, iremos con usted. Debido al censo, María y José tuvieron que salir de Nazaret. Se dirigieron hacia Jerusalén, donde nacería Jesús. Toda nación
Bienvenidos. Estoy encantado de que hayan hecho el viaje a mi palacio. Es un privilegio para mí anunciarles que yo soy el único rey verdadero, el rey que han estado buscando. Debe haber un malentendido. Hemos venido buscando al recién nacido rey de los judíos. Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo a él. ¿Esta estrella de la que hablas, la vieron todos? Todos la hemos visto. Los pergaminos dicen, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Si esto es verdad, entonces debo unirme a la celebración. Vayan, y cuando hayan encontrado al rey, regresen a mí para que yo también pueda adorarlo. Yo soy el rey, y todos en mi reino me respetarán y se postrarán ante mí. Envíen a alguien para que lo sigan. No lo entiendo, papá. Estábamos ahí, justo en el palacio del rey. Quizás nos estaba probando y el bebé del que hablas estaba allí. Hijo, había algo extraño en ese rey. Él no es a quien buscamos. También parecía dispuesto a adorar al rey. No se puede ser más amable que eso. Escucha, anoche un ángel me advirtió en un sueño que no volviéramos con él. ¿Otra vez con esto? Primero ángeles, luego sueños y ahora estrellas. Mira a dónde nos ha traído eso. No queda nadie. ¿No te das cuenta de lo obvio? Melchor, debemos obedecer lo que el ángel le ha dicho a tu padre. Para ti es fácil decirlo, Gaspar. Gaspar tiene razón. No volveremos con Herodes. Papá, debemos volver. Él es el rey. Puede que sea el rey, pero estamos en busca del rey de reyes. Hijo, escúchame. Sé que este viaje ha sido duro y solo quedamos unos pocos. Pero un viaje difícil hacia un rey real es mejor que un viaje fácil hacia uno falso. Díganos ahora mismo dónde nació este rey del que hablan. Señor, no queremos problemas. No lo hemos encontrado. Somos hombres de paz. ¡Mentirosos! ¡Denme eso! ¡Dejen a mi padre en paz! No valen la pena. ¡Vámonos! Papá, ¿estás bien? Sí, hijo. Estoy bien. Lo siento, papá. Me he estado quejando durante todo el viaje. Esta experiencia no debería haber sido así. Por favor, perdóname. Dios, ¿puedes oírme? Mi padre, Gaspar y Baltasar todavía creen en ti, pero todos están perdidos como yo. Nunca quise venir en este viaje, pero por favor ayúdame a creer como ellos. No entiendo cómo aquellos que te buscan pueden pasar por tanto dolor y aún así tener fe. Somos tus hijos y en estos momentos nos sentimos perdidos y asustados. ¿Dónde estás, Dios? Oye, haces mucho ruido. Estás asustando a las ovejas. ¿Quién está ahí? Soy pastor. Bájale, por favor. Pensamos que no había nadie más aquí. Estábamos descansando cerca de aquí. Lo siento mucho. Hemos estado en este viaje loco, tratando de encontrar al rey recién nacido, pero no hemos tenido suerte. No es un viaje loco. Es real. Un ángel se nos apareció y nos dio la noticia.
Lo vimos con nuestros propios ojos. Papá, ¿escuchaste eso? Cuéntanos más. Fue una noche espectacular. Fue tan brillante. Nunca lo olvidaré. Por cierto, cuando vean lo que vimos, nunca volverán a ser los mismos. ¿Podrías llevarnos con él? Claro que sí. Vengan. Melchor, es hora de que te dé esto. Muchas veces tú tendrás fe mientras que otros dudan. Nunca dejes de perseguir al único rey verdadero, incluso cuando muchos le hayan dado la espalda. A su debido tiempo, su salvación y verdad vencerán, y tú más que vencedor. Papá, ahora puedo ver. Estaba lleno de orgullo, egoísmo y dudas. Todo me parecía demasiado increíble. La Trinidad, la creación, el nacimiento virginal. El mundo de Dios está lleno de verdades increíbles. Prometo dejar que Dios me lleve a donde sea su voluntad. ¿Qué hacemos ahora? El rey ha nacido. Vamos a adorarlo. We'll be right back.
Quizás tú estás aquí el día de hoy como Yumara, sabiendo que hay un propósito mayor, que algo te ha llamado el Señor y no lo has podido encontrar. Quizás has buscado toda tu vida ese destino, ese propósito, ese diseño divino, y por eso has venido el día de hoy. Quizás eres como Melchor, algo escéptico, ocupado en otras cosas, que ni te has puesto a pensar mucho en este tema de las cosas eternas y las cosas divinas. O quizás como los superhéroes en el drama de los niños, piensas que tienes la solución a todo. Quizás eres la roca de la familia a la que todos acuden. Estás impuesto a resolver los problemas de los demás, pero te encuentras en los problemas propios y te has preguntado: ¿y a mí quién me va a ayudar? ¿Y a mí quién me va a salvar? No importa quién seas, la Navidad llegó para un día como este. El cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías y que el Evangelio según San Mateo repite, Mateo 1, versículo 23, dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. De eso se trata la Navidad, de que Dios se allegó a nosotros. No hay nada que pudiéramos humanamente hacer nosotros para ser reconciliados con Dios, si no hubiese sido que Él mismo se encarnó en su único Hijo en esa primer Navidad. Si no ha sido porque Él se allega a nosotros, no tuviéramos esperanza, no tuviéramos salvación, no hubiese perdón de pecados, no tuviéramos una promesa de vida eterna. Pero porque llegó Jesús, porque llegó la Navidad, ahora hay luz, ahora hay paz, ahora hay salvación. Ahora podemos nosotros encontrar nuestro propósito aquí en la tierra, en lo que hizo el unigénito Hijo de Dios. Así que si hoy quieres rendirle tu vida a Jesús, queremos orar contigo. La Navidad no tiene que ser un día en el calendario nada más. La Navidad, aunque estamos a 5 días, la Navidad puede suceder en este mismo instante si tú le abres tu corazón a Jesús. Porque el mismo Espíritu Santo que hizo concebir a Jesús en el vientre de María lo puede traer a tu corazón en este mismo momento. ¿Lo crees conmigo? Vamos a orar con aquellos que hacen una decisión por Jesús. Todos los ojos cerrados, cada cabeza inclinada. Padre, di conmigo: Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Gracias por enviar a tu Hijo a salvarme. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Me rindo a Él. Espíritu Santo, pido que guíes mis pasos. De hoy en adelante, quiero honrar al que me salvó. Señor Jesús, recibo de tu gracia, recibo tu perdón, recibo la salvación. Por ella te doy gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si hizo esta oración, dele un aplauso al Señor. Nosotros le felicitamos porque ha hecho la mejor decisión de su vida. Y estamos aquí como iglesia para ayudarles en este caminar con Cristo. Queremos que hoy ustedes se lleven un recuerdo de parte de nuestra iglesia a la salida, los que hicieron esa decisión, para que siempre recuerde este momento en que su vida fue transformada por Dios para siempre. Y para que recuerde que aquí en McAllen hay una iglesia que quiere caminar con usted. Vamos en pos de lo mismo, de la presencia del Señor, de los propósitos de Dios, de todo lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y yo quiero, antes de irnos, que demos un fuerte aplauso también a todos los talentos que hicieron posible esta celebración. Voy a pedir que vayan saliendo, denles un tremendo aplauso, denles una ovación. Dios nos ha dado mucho talento aquí en Vital. Realmente, amén.
Ha sido un increíble trabajo en equipo. La verdad, son muchas personas y hay más porque hay muchos que están allá detrás de cámaras, detrás de luces, detrás de producción. Hasta hicieron nevar, imagínense eso. Qué increíble. Gracias a Dios por la directora Carla, mi esposa, y las asistentes Michelle y Linda, por ahí están, Michelle y Linda Martínez. Y bueno, un aplauso a los músicos también, que hoy se quitaron de la plataforma para que subieran esto, ¿sí? Entonces, pero ha sido un increíble trabajo. Y esto es un ejemplo de lo que Dios hace cuando como pueblo de Dios nos unimos. Amén. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por este año. Ha sido un año increíble, con retos, claro. Pero no hay victoria sin batalla. Y estamos en victoria, Iglesia Vital. Y el próximo domingo usted se va a dar cuenta de mucho de lo que Dios está haciendo, de muchas victorias que Dios nos ha dado en este año. Y vamos a cerrar nuestra serie El Reino Animal con un mensaje poderoso que creo va a sentar base para todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en el 2022. Estamos anticipando un año de victoria, un año de gloria. Amén. Así que no se lo puede perder. Por hoy, en nombre de todos ellos y todo el equipo, queremos decirles que les amamos y les deseamos una feliz Navidad a usted y a los suyos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.